Hola, le damos la bienvenida a esta nueva edición de Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y de Palabra de Mujer de este canal. Este es un programa de análisis de la realidad nacional desde diversas miradas femeninas. Estamos en vivo, puede llamarnos al 25 11 15 15 para hacer sus preguntas o comentarios sobre el tema de hoy. Como siempre, un tema muy interesante y muy diferente a los que acostumbramos ver en los otros canales. Hoy contamos con la presencia de María Miranda. Ella es la secretaria de Finanzas del sindicato de Habdeba. Muchas gracias, María, por estar acá con nosotras en Miradas Políticas. Nuestro tema de hoy lo hemos llamado Luisa y Glenda, las nuevas grúas adquiridas por Habdeba. Se preguntarán ustedes por qué Luisa y Glenda son dos grúas. Pues precisamente para eso queremos hablar con María, que está muy bien informada, tanto como trabajadora sindicalista de la institución, para ver por qué dos grúas y cómo son esas grúas, que de verdad que son gigantescas, ¿verdad? Y que nos cuente un poco de eso, qué está pasando con las grúas y con las mujeres en Habdeba. De nuevo, María, bienvenida. Es toda suya la palabra. Muchas gracias, Marta. Un placer estar acá compartiendo con ustedes de la información que sucede en nuestra provincia y sobre todo en nuestra bella institución que es Habdeba. Como parte de la organización sindical, debemos agradecer por lo menos a esta parte del gobierno, a esta administración, de que toma la decisión por el momento de ahora, y esperemos que no cambie esto con el nuevo gobierno, para poder dar el equipamiento portuario que merecen los puertos de Limón y Moín, que son el mayor porcentaje de importación y exportación que le damos a nuestro país, ¿verdad? Entonces, agradecer a esta administración que toma la decisión de traer un equipo portuario de muy alta tecnología y que le va a dar mejores ingresos a la institución, pero también un mejor desarrollo a la provincia y mejores servicios a nuestros servidores y al país también. Cuando usted dice que es un equipo de alta tecnología, a ver, tal vez una breve descripción de cómo son esas grúas, porque creo que pues la gente no las ha visto. Si acaso en foto, pero no se ve la dimensión del tamaño de las grúas. Sí, pues podemos decir que de altura tienen más o menos 50 metros de alto, y podría llegar hasta 70 por el boom que le llamamos, y es una estructura que está de esta forma, ¿verdad? De esta forma, que es para atender el barco, y cuando se levanta queda de esta forma, entonces le da más altura. Pero el operador queda a una altura de 50 metros y un poco más. Ahí hay que subir, por lo menos en estas grúas tienen ascensor, porque antes se subía por escalera, pero son con ascensor. Vieras que la posición del operador dentro de la grúa es bastante difícil. Tiene, podríamos decirlo tal vez, Marta, como esta mesa, la posición del operador es esta, ¿verdad? Y cuando ese equipo se mueve, esa es esa forma de trabajar, y el trabajador tiene que ver cómo maneja de a 50 metros sobre un barco en la estructura, el sacar el contenedor, levantarlo desde ahí y montarlo encima de un tráiler. Es toda una odisea, ¿verdad? Y no es cualquiera que puede operar en tanto rato estar en esa altura. Le ha dañado a nuestros compañeros sus oídos y partes de su cuerpo, porque el movimiento, te digo, es constante, ¿verdad? De estar en movimiento, porque tienen que tener una calibridad para poder agarrar ese contenedor. Y debajo de él existen personas que pueden morir, ¿verdad?, en una mala operación. Entonces, son unos equipos bastante sofisticados, ¿verdad?, con mucha alta tecnología, y que también ameritan un mantenimiento sumamente especial, adecuado. Quizá expliquemos que se trata de carga y descarga de contenedores, ¿verdad? Tal vez expliquemos a la gente qué son los contenedores y aproximadamente el peso que pueden tener cada uno. Bueno, yo creo que la mayoría de los costarricenses conocemos qué es un contenedor, porque constantemente viven en nuestras carreteras, ¿verdad? Y desgraciadamente, pues con muchos accidentes ya los conocemos. Bueno, la mayoría de esos contenedores vienen en los barcos que se operan en nuestros puertos. Y ese contenedor hay de
diferentes tamaños, creo que de 20 teus, ¿verdad? Y de 60, 40. Son de diferentes tamaños los que existen y los tienen que sacarlos, el operador tiene que sacarlo del barco, a veces dentro de las bodegas, porque nosotros, ¿qué podemos decir? Un barco tiene una estructura y un tamaño que podría decirse tal vez de todo el frente, de parte del frente del Estadio Nacional, ¿verdad? Es bastante grande. Claro. Entonces, con por lo menos para ver las dimensiones que puede tener y sobre todo de profundidad, tal vez hasta ver el alto también del estadio y medir que debajo de eso también hay bodegas donde tiene que entrar el operador con la maquinaria para poder sacar esos contenedores de ahí, porque ustedes tal vez los ven en alta mar, solamente lo que trae sobre la estructura del barco, pero debajo de ellos hay bodegas y también hay mercadería, de ahí hay contenedores. Entonces hay unos barcos que traen solamente contenedores, pero otros que traen carga suelta, y eso ya se saca de otra manera, hay otra forma de manejar. O sea, las grúas estas son solo para contenedores. Pues estas no. Ajá. Estas también están adaptadas, las hicieron conforme a lo que se le pidió, porque esa es la forma que cuando se hizo el cartel de licitación, se pide lo que usted quiere y así lo adaptan. ¿Cuántos contenedores promedio hay en un barco? Pues ese dato exacto, no te lo puedo manejar, ¿verdad? Porque ya eso es un poquito una información más técnica. Pero podríamos decir tal vez 300, podría ser 300 contenedores, 400, son bastantes, ¿verdad? Que pueden, tal vez en uno regular y en más grandes pueden haber mucho más cantidad de contenedores. Estamos hablando con María Miranda, secretaria de Finanzas del sindicato de Habdeba, sobre las nuevas grúas adquiridas por Habdeba, a las que se les ha llamado Luisa y Glenda. En realidad es una conversación bastante técnica, nos está informando y es importante que usted pues conozca de lo que se trata, porque los barcos los vemos en televisión, ¿verdad? Sí. Pero todo ese funcionamiento interno no sabemos. María, ¿cuánto se tarda para descargar o cargar un barco sin las grúas, actualmente? ¿Sin las grúas? Sí. Bastante. ¿Qué podría ser? A veces podemos durar hasta un día completo, ¿verdad? Por lo menos en lo que se refiere a la operación portuaria son 365 días en el año, las 24 horas, 24-7 como le llamamos, siempre se opera. Pero dependiendo el mecanismo que se tenga, la estadía, porque a veces el atraso de los barcos no lo hacemos nosotros. Tenemos que entender que nuestro país se califica porque maneja fruta fresca. Entonces tenemos que esperar que llegue la fruta de la finca para que sea embarcada. Entonces a veces los tiempos varían dependiendo si la fruta está o no está y si hay que darle espacios a que llegue la mercadería que se está ocupando en ese barco. Entonces los tiempos pueden variar de horas o de días. Perfecto, vamos a hacer un corte y regresamos en un momento para continuar con esta interesante conversación con María Miranda. Continuamos en Miradas Políticas conversando e informándonos sobre las grúas Luisa y Glenda adquiridas recientemente por Habdeba para el puerto de Moín en Limón. Conversamos con María Miranda del sindicato de Habdeba y le invitamos a usted a que haga sus preguntas o comentarios llamando al 2511 1515. Continuemos, María, que esto está muy, muy interesante. Volvamos al tema, Luisa y Glenda, ¿por qué se le pone ese nombre a esas dos grandes grúas? ¿Qué participación tienen las mujeres en Habdeba? Bueno, vuelvo a decir que en esta administración también tenemos que decir que se le da el realce o la importancia que amerita la labor de la mujer portuaria a nivel nacional, porque tenemos que entender que también existen mujeres en la zona portuaria de Punta Arenas, del Pacífico. Pero en el caso nuestro, importante destacar de que la mujer en la labor portuaria nuestra ha sido de bastante realce. Hemos tenido, por lo menos en lo que va de la historia, 3 presidentas ejecutivas. Tuvimos nuestra primera gerenta
portuaria a nivel centroamericano. Tenemos en la parte de la administración de alto renombre y de mandato también a mujeres incursionando en jefaturas. Pero en lo que se refiere ya a la labor directamente operativa que le llamamos, en esa parte ya, a pesar de que Glenda y Luisa fueron las primeras mujeres de que abrieron ese portillo para las mujeres portuarias, hoy tenemos bastante cantidad de mujeres trabajando en la parte operativa y también en la parte operativa administrativa, ¿verdad? Porque también hay una parte que no solamente se maneja equipo portuario, pero también son encargados de toda la tramitología que tiene que ver con la facturación de los servicios que damos. Cuando hablamos de equipo portuario, ¿qué es el equipo portuario? Bueno, el equipo portuario tenemos, vamos a ir tal vez desde arriba, que sería la grúa, ¿verdad? Es lo más alto, sigue el remolcador, está la lancha, están los restacker, están los stacker, están los remolcadores, están el montacargas, que es el que dije que entra dentro del barco y saca la carga suelta, ¿verdad? Nosotros tenemos mujeres trabajando en operadoras de montacargas, tenemos mujeres trabajando en stacker. Y a futuro, si Dios lo permite, y que también es parte de lo que le debemos a esta administración, vamos a tener a dos mujeres capacitándose a futuro para que manejen esas grúas de alto renombre, ¿verdad? Tuvimos en algún momento la oportunidad de tener una mujer piloto también, que el pilotaje se determina porque el remolcador va a alta mar a traer al barco, a arrimarlo, porque el barco se debe apagar en alta mar hasta cierto límite y no puede tener. Llega el piloto nuestro, se monta al barco y él es el que lo trae a nuestro puerto. Y el remolcador lo va llevando y lo va llevando hasta que lo acomoda en el puesto que le corresponde, ¿verdad? Entonces tuvimos a una mujer en algún momento también operando el remolcador para llevar para llevar el barco. En este momento no hay ninguna mujer. En estos momentos no, pero hay mujeres. De mucha precisión, ¿verdad? Sí, de bastante precisión. Por lo menos he entendido técnicamente que en nuestros puertos es bastante difícil la operación portuaria. Es de mucha técnica, de mucha precisión y no es cualquiera que lo puede hacer. Entonces, pero tenemos ya mujeres capacitándose en la Universidad de Costa Rica para esas funciones. Okay. Hablemos de Glenda. Sí. Bueno, tuve la oportunidad de conocer a la compañera Glenda Charles, una mujer de muy, muy alto carácter, de muy bella persona, muy líder también. Por eso es que puede incursionar, ¿verdad?, en operar montacargas. Ella viene directamente del departamento de montacargas y por eso le dan la oportunidad a sus compañeros de empezar a manejar esta clase de equipo. Cuando fui suplente en esta institución, pues me tocó trabajar con ella y me decían, viera qué mujer más ruda que es esa, ¿verdad? Y resulta que le decía yo a mis compañeros que le caía en gracia. Glenda era una persona excelente, de muy bellos sentimientos y muy buen trato, y nos llevamos muy bien. Y también agradecerle, ¿verdad?, que abrió la oportunidad para que las mujeres hoy podamos manejar esos equipos. ¿Cuándo empezó ella trabajando ahí? Ella empezó podemos decir, Glenda ya está fallecida, ¿verdad? Y eso fue hace más de 15 años y ya tenía de trabajar ahí por lo menos 15 años de operar esa clase de equipos. Eso es hace bastante tiempo. Qué bien, qué interesante. Uh-huh. ¿Y Luisa? Bueno, Luisa también. Luisa hoy, qué bello, ¿verdad?, que le den un homenaje a uno en vida. Luisa forma parte de nuestra institución hace 39 años, todavía está trabaja en el Departamento de Turismo y Promoción y hoy tiene una dificultad motora, ¿verdad?, ella, pero ahí está y hasta se le salían las lágrimas el día que ve aquello, porque no todos sabían que las grúas traían nombres de mujer, ¿verdad?, no todos, y entonces se le salían las lágrimas a algunos, y a nosotras como mujeres, imagínense, formamos parte del equipo que fue a alta mar a recibir a nuestras pelirrojas, como le dicen los compañeros, y ver esos nombres ahí, decir, vea cómo se realza
el nombre de la mujer, porque políticamente siempre se le puso nombre a los equipos de los presidentes ejecutivos o de algún presidente de la República, pero por lo menos en el caso nuestro se le está dando la importancia, ¿verdad?, a las mujeres que participamos en la labor portuaria de manejar estos equipos que siempre fueron espacios ocupados por los hombres, y tenemos que entender que por lo menos en nuestro puerto la mayoría son hombres, ¿verdad? Nosotras en el porcentaje de mujeres, no, por lo menos la cantidad de mujeres, hablemos como 440 o 50 mujeres que somos las que estamos en la parte portuaria, esos fijas y suplentes que suplen a estas, podemos tener una cantidad parecida. ¿Es la primera vez que bautizan, digamos, equipo con nombre de mujeres y de mujeres y de trabajadoras, no? Por lo menos de mujeres trabajadoras, sí. Uh-huh. Sí, es la primera vez que se le da ese nombre. Y para nosotros, pues, un gran orgullo, ¿verdad? Y que todavía tengamos a una compañera formando parte de nuestro equipo de trabajo y que está ahí, que lo vio llegar. Le preguntan aquí, antes de hacer la licitación de las grúas, ¿le tomaron su parecer técnico? Muchas veces solo valoran opiniones masculinas en temas de compra de este tipo de maquinarias, dice Marianela de San Sebastián. Bueno, en el caso mío, decir que yo no tengo conocimiento técnico, ¿verdad? Sí soy parte del departamento de proveeduría, directamente la sección de licitaciones. Entonces, decirle que la comisión de licitaciones sí está conformada por hombres y mujeres. Son los que revisan el cartel en el momento de evaluarlo, pero la parte técnica más bien se pide a nivel internacional, ¿verdad? Tenemos otros ingenieros que nos ayudan a elaborar las cuestiones técnicas, y en la parte del taller mecánico ya establecen cuál es el cartel y cuál es el equipo que realmente necesitamos para dar buenos servicios. Entonces se lleva a la comisión de licitaciones y ahí se revisa que salga lo mejor y lo que nosotros realmente necesitamos para la operación portuaria. Aparte de ese reconocimiento de dos trabajadoras como que llevan que las grúas llevan el nombre de ellas, cuántas mujeres espera que puedan maniobrar esas grandes grúas a futuro? Bueno, por el momento, nosotros ya sabemos que van a ir a capacitarse dos mujeres, ¿verdad? Y decir que es todo un reto, porque no sé bien, lo digo desde una vez, que no va a ser fácil. Pero por lo menos lo he dicho y lo voy a repetir acá, que me graduaré de sindicalista el día que vea a una compañera, independientemente de quién sea. Y es más, aunque no fuera en Limón, a nivel nacional lo disfrutaría muchísimo, porque sé, por lo menos, sufro de vértigo. Yo subí a esa grúa, yo subí, y es una cosa tremenda estar ahí arriba en el equipo y saberse como dueño de la operación, porque así se siente uno allá arriba, ¿verdad? Dueño de la operación. ¿Todo se maneja desde arriba? Desde arriba, se ve totalmente todo, ¿verdad? Imagínese que a un compañero el terremoto lo agarró allá arriba. ¿Cómo se movía esa grúa? Si le estoy diciendo que se mueve solamente con la operación portuaria, ahora con un movimiento telúrico, pues es tremendo. Entonces, eso no es cualquiera, y es de respeto de que alguien tenga, ¿verdad?, las ganas de hacerlo. Y hay que subirse primero para decir, yo puedo. Y ya hicieron las compañeras eso, ya subieron, por lo menos las dos que en el futuro, y dijeron, sí podemos, y lo vamos a lograr. Muy bien, vamos a la siguiente pausa y continuaremos con esta conversación. Volvemos aquí conversando sobre las grúas de Habdeba, que se nos va el tiempo muy rápido. Le consultan, María, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentan las mujeres en el sector donde usted se desenvuelve? Nos dice don José Luis de Umaña de Tarrazú. Bueno, decirle a don José Luis que donde me desenvuelvo es en la organización. Directamente ahí es donde defiendo los derechos de los y las trabajadoras. Tenemos nosotros una convención colectiva donde nos hace incursionar más de lleno, ¿verdad?, con la administración. Pero creo que más bien el reto él lo refiere a la labor portuaria. Yo uh-huh. creo que el reto es seguir incursionando en esos espacios que siempre han sido para hombres, pero que ya nosotros demostramos, ¿verdad?, que también tenemos la capacidad para poder desempeñarlo. Y en las labores donde hemos funcionado o donde hemos estado, lo hemos hecho de la mejor manera. Y creo que ya ese espacio lo estamos ganando y que a futuro
lo vamos a seguir desarrollando y sacando adelante, ayudando, porque nosotros creemos que esto no es una cuestión de enfrentamiento, sino más bien trabajar, ¿verdad?, hombro a hombro con los hombres para sacar nuestra institución adelante y darle mejores recursos tanto a la provincia como al país. ¿Cuánto personal se requiere para el manejo de estas grúas? Bueno, por el momento tenemos 19 compañeros ya capacitados, que son los que manejaban la grúa en Limón. Es importante recalcar que nuestros compañeros tienen tanto la capacidad que en algún momento los operadores que iban a estar en la grúa de Manzanillo en Panamá vinieron a capacitarse a Limón. Entonces nosotros tenemos personas profesionales dentro de nuestros puertos de manejo de estas grúas. Tenemos 19 por el momento y dos suplentes que vendrían a subir. Tenemos que capacitar por lo menos 8 más, ¿verdad? Porque hay que cubrir incapacidades, hay que cubrir vacaciones y a futuro muchos que ya también están cerca de su pensión. Entonces, tenemos que capacitar. Y dentro de esos 8 están nuestras dos compañeras. Entonces, Priscila y Nolín. Priscila y Nolín, así es. ¿En cuánto tiempo más o menos ellas podrán estar ahí? Bueno, entendamos que están empezando, ¿verdad? Es un proceso que van a tener que empezarlo a hacer. Primero, la capacitación para conocer toda esta clase de equipo, porque ellas ya manejan un equipo pesado antes de. Y ahora falta conocer este directamente. Pero yo también siento que, por lo menos en la de Limón no le conocían esa, pero van a conocer una de mayor tecnología. Entonces va a ser mucho más importante la función. ¿Qué importancia tiene para Habdeba la adquisición de estas nuevas grúas? Bueno, siempre lo hemos dicho que la institución, aparte que necesita realzar el presupuesto, ¿verdad?, que hoy maneja, porque a pesar de que nosotros tenemos una tarifa muy por debajo de la que hoy le aprobaron a APM Terminals, ¿verdad?, que ni siquiera ha empezado a operar y ya tiene una tarifa aprobada de $243 cuando nosotros cobramos por movimiento contenedor en Limón, porque hay grúa, $116, y en Moín $17, porque no habían grúas. Entonces, imagínense que ahora empezar a cobrar lo que realmente se tiene que cobrar porque hay un equipo que pueda dar más y mejores servicios. Entonces, vamos a incrementar el presupuesto. Pero eso no solamente es importante para la institución, sino también para la provincia, porque recordemos que el nombre lo dice, Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica. Por lo tanto, Habdeba, de todo el presupuesto que genera, tiene que pasarle un dinero, ¿verdad?, un aporte a la Administración de Desarrollo, que es la que colabora con caminos, con las comunidades, pues, cuando presentan sus proyectos. Tenemos que llegar hasta los lugares más pequeños. Hoy podemos decir que Habdeba, ¿sabe dónde se encuentra? En Acosta. Estamos allá ayudando a abrir los caminos que los compañeros fueron dañados, ¿verdad?, con el huracán. Entonces, también queremos decir, entonces salimos, ¿verdad?, no solamente estamos dentro de la provincia, sino que vean la capacidad de trabajadores que tenemos para trabajar en el desarrollo, que podemos salir dentro de nuestra no provincia. Llegan tarde entonces las grúas, porque parte de algunas críticas es que ¿para qué ahora si ya APM Terminals ingresa? Pues no, pronto. Nosotros por lo menos de parte de la administración, de la organización, nos hemos encargado de buscar otros servicios que hoy no se dan dentro de nuestros puertos y se los hemos presentado a la administración. Y también el año pasado la administración viajó a otros puertos a conocer otra clase de servicios que hoy no se daban en el puerto. Entonces nosotros creemos que no, que trabajo hay, ¿verdad?, que servicios se pueden dar. Y no, si lo hemos visto, esta administración no le entró al tema de la tal liquidación, ¿verdad?, que iba a haber de personal, y lo deja después, porque con toda la fe que tenemos en Dios y que así estamos respaldados también, todavía no le toca a APM. A Habdeba le falta bastante y creemos que nosotros vamos a estar a futuro y vamos a sacar esa empresa adelante para el bien del país, porque las riquezas se van a quedar en nuestro país y no se van a ir afuera como sucede cuando vienen otras. Y con la participación creciente de las mujeres trabajadoras y sobre todo en ese equipo tradicionalmente masculino, pero que las mujeres también pueden, y esperamos de verdad en un
corto tiempo poder ver a Priscila y a Norlí manejando esas grúas gigantescas. Así es. Y bueno, le agradezco mucho su participación, María. Gracias a usted, tiene Marta, por la invitación. Este espacio abierto ustedes y otras trabajadoras en otros momentos. Y muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.